Bueno, bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? En esta ocasión este vídeo va a ser un poco rápido, va a ser un vídeo que no va a durar mucho, pero os quiero comentar que ayer no subí vídeo, este fin de semana he estado desconectado y es que hemos estado en la Barcelona Games World. Hemos visto a Gullyrex, a Vegeta, a un montón de youtubers increíbles y me gustaría comentaros la experiencia. Así que hoy, en este vídeo cortito, vengo a deciros que podéis hacerme cualquier tipo de pregunta porque vamos a estar en directo en mi canal de Twitch que vais a tener en la descripción, jugando al Fortnite, pero no se va a quedar aquí este vídeo, ¿vale? Os voy a explicar un par de cositas porque mañana volveremos con las noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 que tanto os gustan, las oficiales, y es que se revela un nuevo, ojo, se revela un nuevo personaje para Dragon Ball Xenoverse 2. Os podéis hacer una idea de lo que es. Y ahora, si no queréis spoiler, podéis cerrar el vídeo, y si os da igual el spoiler del Dragon Ball Xenoverse 2, la opinión y lo que sea, estoy lleno de pelos del gato. Esto es increíble. Bueno, mi experiencia en la Barcelona Games World me ha gustado muchísimo. La verdad es que voy a empezar a jugar competitivo a videojuegos como el Fortnite y demás, porque la comunidad es muy grande y muy épica. Pero bueno, estoy aquí para hablar de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Por qué? Se va a presentar un nuevo personaje. Ojo que hay spoiler, probablemente lo tengáis en el vídeo, el spoiler. Con lo cual voy a poner el título para que no os comáis el spoiler. Bien, la propia Namco Bandai acaba de hacer un anuncio de un personaje de Dragon Ball en todo YouTube. O sea, es decir, para que veáis cómo se mueve el negocio de los spoilers en Japón. Es brutal, ¿vale? Nos hemos comido todos el spoiler, incluido yo. Yo ya lo sabía, a mí personalmente me da igual comerme los spoilers y demás, pero que la gente, pues bueno, entiendo que la gente se moleste cuando se come un spoiler bastante, bastante grande, ¿no? Eso es molesto, fastidia y puede llegar a molestar, ¿no? Un spoiler tan grande, así que es por esto, en este vídeo, que quiero deciros que Gogeta Super Saiyan Blue, yo ya subí vídeos anteriormente, va a ser presentado en Dragon Ball Xenoverse 2. Tengo toda la cara marcada y eso es porque este fin de semana ha sido un desfase y tengo toda la cara marcada de granitos. No sé por qué, si tengo reacciones a alergia, no lo sé si tengo alergia, no lo sé, me voy a morir mañana, pero bueno, da igual. Deciros que me voy a introducir en el competitivo de Fortnite de forma realmente increíble. Y que este vídeo es única y exclusivamente para que sepáis que un nuevo personaje ha venido a Dragon Ball Xenoverse 2. Que tengo muchas novedades, pero a partir de mañana las comentaremos. Y que no me he muerto, ¿vale? Podéis darle un like a este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis. Y ahora mismo me vais a ver en Twitch, en Fortnite, en directo. Vais a poder preguntarme cualquier cosa. Y nada, chicos, ya sabéis, tenéis todo en la descripción. Muchísimas gracias, tenéis mi Twitter, mi Instagram y todo. Nos vemos ahora mismo en el directo y me preguntáis qué tal la Barcelona Games World. Qué tal Vegeta, Gullyrex, qué tal toda esa gente. Y bueno, lo del spoiler, pues eso, Gogeta Super Saiyan Blue, pues se viene a Dragon Ball Xenoverse 2. Han hecho un spoiler increíble de la transformación de la película en todo YouTube, cosa que no me parece del todo correcta. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos ahora mismo y mañana con más Dragon Ball. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y hasta la próxima. Chao, chao.